Señores, vamos a comenzar de una vez sin mucho intro. Uno de los mejores talentos más sádicos que tuvo Puerto Rico, Yerusa, el fundador de la compañía Way Money y la verdadera cara del drill. Yerusa murió prematuramente, demasiado joven, y en el top de su carrera, ya rankeado el chamaquito viejo, ya rankeado. Se podía decir que Yerusa iba a ser segundo Anuel en la isla de Puerto Rico, porque el chamaquito tenía power. Tú escuchas la música de Yerusa y te pone en lo que no está. La música de Yerusa es como gótica, oscura, de cacería, sádica. Pero lamentablemente es que la calle no perdona. La calle se traga a los vivos y entierra a los muertos. Eso es la calle. No es más de ahí. Eladio Carrión sacó un tema reciente con Yerusa. Del 1 al 10 yo le doy un 8 y medio. Lo mismo está pasando con la compañía de Pacho, que yo lo dije sobre el sello disquero. Que quién va a coger la batuta, no hable de calle en el podcast, dije de la batuta, quién va a coger la batuta del sello discográfico. Porque el sello discográfico, como lo dije hace un mes y medio, que ese sello está muerto de padre y madre. Y ya nadie dice Al-Qaeda Incorporate o Al-Qaeda Inc. Yo lo dije, y eso, que Pacho dejó 120 canciones grabadas, según los periódicos digitales que él dejó. Pero ahora, ¿quién será el dueño? Es lo que yo quiero saber, de ese sello discográfico. Porque ahora mismo ningún artista dice de renombre Al-Qaeda Inc., si no era Kendo. Lo mismo pasó con Yerusa, pero por lo menos el legado de Yerusa está ahí, está intacto. Tiene su gente, tiene a su hermano Hydro, tiene a John Chimmy y un sinnúmero de colaboradores. Ahora mismo, Money Way, la compañía de Yerusa y el corillo de John Chimmy y de los Diablos de Llorén están sabiendo hacer las cosas ahora mismo. O sea, el legado de Yerusa está más fuerte que nunca. Antes nadie sabía de Money Way, más nadie. Ahora en las calles de RD se está escuchando a Yerusa. Lamentable el caso, señores. Ya nadie habla de Al-Qaeda Inc. Ahora mismo en RD, para que no se malentienda, la compañía que mejor se está posicionando a nivel de calle, que todo el mundo escucha, es la de Yerusa, Money Way. Y no bien llega un fin de semana y el drill que más se escucha es la de Baby Father. ¿Saben por qué? Es por el buen trabajo y el manejo que le están haciendo a esa compañía. Nadie sabía de esa compañía, nadie tampoco sabía de Yerusa. Hoy en día, otro chamaquito, la vieja y la nueva generación ya saben quién es Yerusa, ya saben quién es Money Way. De John Chimmy no vamos a hablar, porque ¿quién no sabe quién es John Chimmy? John Chimmy es la cara y el general del drill. Pero yo vengo y me pregunto, porque aquello todavía parece que todavía están en calle, quieren estar ligando la música todavía con la calle. Quiero que me digan, ¿quién será el nuevo cacique de ese sello discográfico? Que cuando yo pregunto a personas del ambiente de la música, porque tengo muchos amigos del ambiente de la música, de renombre y no renombre, ¿saben lo que dicen? Eso pasó ya. Eso es agua pasada. Sin Pacho, eso no existe. Sin Pacho, ese sello no es nada. Eso es lo que pasa, señores. A Money Way, felicidades. Le están haciendo un trabajo durísimo a esa gente, durísimo. La presión de ese corillo se está sintiendo en RD, porque los fines de semana nada más se oye en la música de ese corillo. Y los Al-Qaeda Inc. o Al-Qaeda Incorporate, como quieran llamarse, que se pongan pila a nivel de música, que se pongan pila. Señores, vamos arriba, dale play.